Lo primero, su gente. Soledad es un municipio que tiene gente buena. Infortunadamente, gente que no ha tenido la posibilidad, en su gran mayoría, de acceder a la educación. Pero Soledad es un municipio de gente muy buena, de grandes cualidades humanas. A mí me parece que Soledad, desde el punto de vista humano, es una ciudad amable, cordial, que le da la bienvenida, como la mayoría de las ciudades de la costa, a la gente del interior sin pedir nada a cambio. Es una ciudad que tiene la particularidad de atender bien al personal de afuera sin ningún tipo de mala intención. El soledeño, como natural, es una persona muy amable y muy dada a los demás. Es paradójico, pero también la gente. Aquí hay gente buena, gente trabajadora, gente que quiere salir adelante, gente capaz, que solamente necesita una oportunidad, que solamente necesita unirse, que solamente necesita jalar para el mismo lado, como se dice popularmente. En la medida que en la ciudad se hagan situaciones como esta, se creen grupos de trabajo, mesas de trabajo, se busquen las soluciones para las cosas, seguramente la ciudad va a salir adelante. La gente de Soledad es sin lugar a duda lo más valioso, pero la gente debe reaccionar, debe pensar en común, debe pensar en la comunidad, debe pensar en Soledad, y cuando eso se haga, seguramente la ciudad saldrá adelante. ¿Qué me agrada del municipio de Soledad? Me agrada que es uno de esos territorios de la geografía nacional que tiene una historia que contar, que tiene una gran riqueza cultural, que tiene un folclore que con sus diversas manifestaciones alimenta la vigorosa identidad de nuestro territorio. Me agrada su tejido social, que a pesar de que no tenemos una sociedad civil actuante, participativa, que ejerza ciudadanía, por lo menos en ciertos momentos aflora una pertenencia con el territorio, y eso hay que destacárselo desde el punto de vista del tejido social al municipio de Soledad. Me desagrada muchas cosas. Una de las cosas que más me desagrada es lo que tiene que ver con la desigualdad que hay en este municipio. Este es un municipio que tiene una pobreza extrema de un 70-80%. Y aquí los que entre muy pocas tienen el privilegio de vivir de una manera mejor, por llamarlo de alguna forma, dentro del confort, pero la mayoría por lo menos está en un estado absurdo, al máximo de lo que tú puedes llamar miseria absoluta. Eso es de las cosas que más me desagrada, siendo una ciudad que creció sin planeación, siendo una ciudad que tiene un alto grado de corrupción en el país, que no hay la persona que se dedique a pensar en los demás, sino a tratar de ver qué consiguen con el propósito de enriquecerse ellos y su familia. El concepto de la solidaridad se ha perdido en el municipio de Soledad con la gran mayoría de la gente. El país tiene una deuda social con el municipio de Soledad en todos sus aspectos. Soledad tiene problemas de vía, Soledad tiene un problema de crecimiento inusitado, Soledad tiene un problema de seguridad, de corrupción, de falta de educación. Hay una cantidad de componentes que me hacen pensar a mí que Soledad es una bomba de tiempo desde el punto de vista social, porque tiene una cantidad de fenómenos atípicos de los cuales yo estoy convencido que tarde que temprano la gente va a pensar de una manera diferente. Pienso yo que debe haber una revolución desde el punto de vista político en Soledad para que la gente pueda tener un mejor vivir. Sin lugar a dudas, buenos días, mi estimado Oscar. Sin lugar a dudas, lo que más me desagrada de la ciudad es la indiferencia de la gente. Aquí pasan muchas cosas y a los habitantes parece no importarle. Esto es contraproducente para los intereses que debe tener una ciudad que debe estar monolítica, que debe unir esfuerzos, que debe aunar esfuerzos para salir adelante. De otra manera no lo va a poder hacer.
si cada quien piensa individualmente, si cada quien piensa en su beneficio particular, la ciudad se va a deteriorar día a día. Hay momentos en que se deben de poner colores políticos, se deben de poner religiones, se deben de poner credos, se deben de poner muchas cosas en aras de un beneficio particular. Eso le falta a la ciudad y eso es lo que más me desagrada de la ciudad de Soledad. Soledad no me agrada, hablando en términos tangibles, el desorganizado crecimiento poblacional que ha tenido, producto, entre otras cosas, de la falta de visión que han tenido un amplio sector de la dirigencia política local en el sentido de jugar con las necesidades del electorado del municipio. ¿En qué sentido? Si nosotros nos adentramos en la historia político-administrativa de Soledad, encontramos que en su momento un amplio sector de la dirigencia política, insisto en esa apreciación, cogió y loteó zonas rurales, por llamarlo de esa manera, y hasta fincas pertenecientes a sus familias, y establecieron allí programas de vivienda sin ninguna clase de factibilidad de servicios públicos. Por eso que digo que jugaron con las necesidades de la gente, y algunos han seguido jugando con esas necesidades, porque hay personas que todavía a la fecha son usufructuadas electoralmente porque en su momento se les entregó un lote sin servicio. Entonces uno va a sectores como el suroccidente y encuentra un crecimiento totalmente desorganizado. Hay sectores poblacionales del municipio donde la gente todavía hace sus necesidades básicas a cielo abierto. Entonces, falta una política de orden social que le proporcione una atención integral al habitante del municipio de Soledad. Eso me desagrada. Me desagrada que durante demasiado tiempo hemos estado anclados en la intermediación población-ciudad. Y de pronto, cuando se trata de hablar de Soledad como una ciudad, se hace única y exclusivamente referencia a su alto índice poblacional, pero no vemos todo el desarrollo del municipio, a pesar de que tenemos potencialidades como una privilegiada ubicación geográfica, una reconocida riqueza cultural y artística, de pronto hasta una condición de centro urbano prestador de servicios regionales, aunque eso es debatible en un momento determinado. Eso me desagrada del municipio de Soledad. La forma también como algunos dirigentes políticos, porque es que gran parte de los males del municipio de Soledad se debe a la poca participación de su dirigencia política y a una sociedad que está adormecida, indiferente frente a su propia realidad. Incluso el periodismo local, incluyendo a quien habla, ha estado distanciado de la realidad municipal. El periodismo nuestro, reitero, y me incluyo en esa lista, ha estado totalmente ajeno a la realidad que vive el municipio. No estaba contribuyendo desde el punto de vista de lo social a atacar las debilidades que están impidiendo el crecimiento social y económico del municipio de Soledad. Yo quiero congratularme, valga la oportunidad, con esas personas que se están atreviendo a pensar la Soledad que deseamos y merecemos. Ese territorio viable, competitivo, que nos ha sido esquivo hasta el momento y con el cual soñamos permanentemente. Pero para que eso se dé, tiene que haber una integración de esfuerzos. La sociedad civil tiene que empezar a ejercer la ciudadanía, a participar de la vida territorial, a interesarse por los temas de ciudad. Es que aquí seguimos apostándole a las cositas, nos hemos vuelto cositeros, pero no tenemos un concepto amplio de la Soledad que queremos, del territorio digno de vivir, por el cual hemos esperado durante demasiado tiempo. Pero podemos sacar adelante el municipio de Soledad, porque todavía, en medio de tantos males que tiene el territorio, tenemos tejido social, tenemos recursos humanos, gente capaz de ejercer liderazgo y de convertirse en un momento determinado en un agente generador de cambio. Necesitamos tomarnos de la mano, cerrar filas en torno a la construcción de esa Soledad que deseamos y merecemos. Primero, que el gobierno nacional cierre esa brecha tan grande que hay en el municipio de Soledad. El gobierno nacional tiene una deuda enorme, lo mismo el gobierno departamental con el municipio de Soledad. Es una deuda que debe pagarla con intereses. Sus gobernantes deben ser personas que tengan sensibilidad. Yo aspiro que Soledad sea una
ciudad próspera. Si usted empieza a analizar el municipio de Soledad desde el punto de vista industrial, la gente debería ser próspera por su corredor en la calle 30, por su corredor en la calle 18, lo que tiene que ver con la industria del país. Soledad es un epicentro importante a nivel industrial. Lo que pasa es que eso no se ve reflejado en la gente y en la calidad de vida de la gente. Pero yo auguro y yo espero alguna vez, antes de morir, que Soledad sea una ciudad próspera como muchas del interior del país, con dirigentes honestos, con gente que quiera hacer las cosas bien y que de alguna manera todo redunde en beneficio de todos. Es que la gente se una, que la gente reflexione, que la gente piense, que la gente deje los aprovechamientos políticos de lado, y si usted, mi estimado amigo, eligió un mandatario y ese mandatario no resultó con lo que había propuesto, vamos a revocarle el mandato, vamos a tomar decisiones, vamos a unirnos a los demás compañeros, vamos a hacerlo. No se trata aquí de llegar al fondo de las cosas. Soledad es una embarcación de nombre sonoro que está en agua turbulenta. Ayudemos todos a llevarla a puerto seguro. Hoy la ciudad necesita de todos. Hoy la ciudad requiere que todos pensemos en ella. De lo contrario, la clase politiquera, los inescrupulosos de siempre, que están apoderados de ella, seguirán al frente y seguirán con sus dineros vendiéndole plata a la política para sacarle plata al municipio. Hoy la ciudad que esperamos nos espera a todos. Los hijos buenos, nativos, raizales, no raizales, los que vienen de otra parte, los desplazados, los reinsertados, todos deben hacerlo. Y exigirle, estimado amigo, a la clase política, por aquello que usted votó, que le traigan a la ciudad beneficios. No es justo que vengan a buscar botines electorales y la ciudad esté en el olvido y en el atraso. Bueno, uno con tantos problemas que tiene el municipio de Soledad, porque Soledad tiene la acumulación de problemas de más de 40 años, todavía uno es positivo frente al futuro del territorio. Yo espero que en un momento determinado los diferentes actores del municipio, sociales, académicos, históricos, de todo orden, se atrevan a pensar la Soledad que deseamos y merecemos. Hay que hacer ese ejercicio. Debemos dejar ya de preocuparnos porque se pavimente una vía. Debemos dejar de preocuparnos por el bien privado para interesarnos por el bien público. Debemos pretender por rescatar el espacio público y no el espacio privado. Yo espero todavía esa Soledad, un gran territorio en el que quepamos más de 600.000 personas con igualdad social, por lo menos si no la logramos patentizar, por lo menos que haya, que se cierre esa brecha que existe entre el denominado casco viejo o centro histórico de Soledad y sectores como el suroccidente, que se terminen las fronteras imaginarias que algunos han tratado de trazar en Soledad. Yo quiero que el habitante de Los Almendros, de una zona cercana al suroccidente como Manuela Beltrán, cuando se refiere al centro histórico de Soledad, lo haga a manera de una simple referencia geográfica y no como si fuesen territorios independientes estando en el mismo municipio. Eso hay que acabar. La gente del noroccidente de Soledad tiene que ejercer la ciudadanía. El dirigente comunal, el estudiante, el empresario, el industrial, el periodista tiene que empoderarse de los problemas del territorio y plantear alternativas de solución. Si nosotros no logramos fortalecer nuestro tejido social, no vamos a sacar a Soledad adelante. Porque ¿quién está llamada? ¿O qué sector está llamado a transformar al municipio? Su tejido social. Pero si no hay una sociedad civil actuante, participativa, sino apática, ajena al desarrollo del municipio, va a ser muy difícil. Pero yo todavía guardo la esperanza. Alguien decía que Soledad tiene tantos recursos que con todo el saqueo que le han practicado, todavía sigue viva. Entonces hay que apostarle a eso, a integrar los esfuerzos para construir la Soledad que nosotros deseamos, merecemos y por la cual hemos esperado durante demasiado tiempo, diría yo.